Hola a todos, bienvenidos. Hoy, como habíamos comentado esta semana, vamos a presentar la adaptación a Fate del juego Eclipse Phase. Una adaptación que, pues la verdad, está bastante currada, funciona bastante bien. Yo no las tenía todas conmigo cuando lo estaba leyendo, enseguida veréis por qué. Pero la verdad es que me ha gustado, me ha gustado mucho después de leerlo y me muero de ganas por probarla, además con los jugadores tan geniales que voy a tener este fin de semana. Para aquellos que no conozcáis Eclipse Phase, deciros que es un juego de horror transhumanista en el que ha habido, bueno, pues se transcurre en el futuro y ha habido como dos cambios principales, dos avances que han cambiado a la humanidad para siempre. Uno de ellos es el de la digitalización de la mente. Eso, que puede parecer una trivialidad, ha cambiado realmente el mundo. Pensad en la posibilidad de hacer un backup de ti mismo, de morirte y poder refundarte en un nuevo cuerpo, de hacer una copia de ti mismo y tener a dos tus actuando al mismo tiempo. Que una de esas copias sea digital y se quede trabajando en algún proyecto mientras tú continúas con tu vida en otra parte. Imagínate la posibilidad de tener que reunirte con otra persona en otra colonia, en otro planeta, dentro del sistema solar, y la posibilidad de digitalizar tu mente, enviarla allí, tener una reunión con esa persona mientras tú continúas con tu vida, enviarte de nuevo de vuelta y luego unir finalmente las dos experiencias. Es a efectos casi prácticos la vida eterna. Eso es el momento en el que estaba la humanidad, pues en pleno apogeo, en plena gloria, cuando hubo el segundo descubrimiento, que fue la IA de semilla, que son los titanes, unos sistemas, unos ordenadores que, digamos, evolucionaron a los Skynet y acabaron, pues, atacando a la humanidad. No es tan sencillo, nunca nada es tan sencillo, por supuesto, pero el hecho es que buena parte de la humanidad quedó destruida hasta que los titanes, por una razón que la gente todavía no conoce, se marcharon. Se marcharon después de haber robado a multitud de mentes humanas digitalizadas y llevándoselas con ellos. Nadie sabe muy bien qué pasó, aunque hay algunas sospechas. Tengo que deciros que la respuesta a todas estas preguntas sí viene en el manual. Es uno de los manuales más completos que yo me he encontrado en muchísimo tiempo. Pero antes de avanzar, hay algo que tengo que enseñaros. Este es el libro de Eclipse Phase en su edición inglesa, la edición en español que editó Edge, como tiene otro tipo de papel, abulta bastante más. ¿Por qué os enseño esto? Porque lo que vamos a ver aquí es el Transhumanity's Fate, que es la adaptación a Fate del Eclipse Phase. Entonces, ¿qué pasa? Que tenéis que ver que esto es el Transhumanity's Fate. ¿Vale? Comparad una cosa con la otra y os haréis una idea del contenido que pueda haber en este pequeño librito. Se trata de una adaptación al sistema Fate. Aquí no viene ni la ambientación, ni... Bueno, la verdad es que no puedes jugar solo con Transhumanity's Fate a Eclipse Phase. Si puedes utilizarlo, si lo quieres como una adaptación genérica de ciencia ficción que te montes por otro lado. Pero el propio Transhumanity's Fate en la generación de personajes te dice: oye, vete a la página 138 para ver las facciones, o para ver las motivaciones, o para ver el trasfondo, lo que sea, ¿no? Con lo cual, es importante tener ambas cosas si vas a jugar a esto. Veíamos el lunes cómo funcionaba Fate, para hacernos una idea de a qué nos vamos a encontrar. Pero sí que hay que ver qué diferencias hay entre Fate básico y Eclipse Phase en el Transhumanity's Fate, ¿vale? Y es que hay diferencias, bueno, notables. Al igual que hicimos en la ocasión anterior, voy a enseñaros la ficha de personaje, porque así es la mejor forma de que quede claro cuáles son los cambios. A saber, si os fijáis, esta es una ficha editable del Transhumanity's Fate. Hay, bueno, aparte de que parece que hay como más cosas, realmente no es del todo cierto, da esa sensación porque está como más dividido en zonas, pero sí que añaden algunos campos adicionales, como son la facción a la que pertenece el personaje,
que es como el grupo al que se ha unido. Hay varios grupos operando dentro de la ambientación y muchos de ellos están en conflictos entre sí, otros colaboran, aunque los menos. Luego viene el trasfondo, que es el que indica pues cómo nació, cómo se creó el personaje, dónde vivía, ese tipo de cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, este personaje lo he elegido porque, ya que vimos un técnico con Fate básico el lunes, vamos a ver aquí un técnico de Eclipse Phase, ¿vale? Este en concreto es un Argonauta, que es la facción en la que, bueno, cree pues un poco en la... ¿cómo decirlo? Es muy socialista, anticapitalista, que realmente pues la tecnología y los avances deben ser compartidos por todos, algo de ese estilo, ¿no? Es un colono, como trasfondo, es un colono espacial original, significa que realmente él es un descendiente de aquellos primeros colonos que se fueron a Marte en este caso. Y luego vais a ver aquí la zona de habilidades. La zona de habilidades, si os fijáis, hay más que en una partida de Fate tradicional. En concreto, hay 25 puntos a repartir. También en pirámide. Pero 25. Si os fijáis, lo normal es tener pues 4 o 5 habilidades de nivel 1, una menos de nivel 2, otra de nivel 3, otra de nivel 4. Aquí hay 7 habilidades a nivel 1, 4 habilidades a nivel 2, 2 a nivel 3 y una a nivel 4. Esta es una de las opciones. Nada quita que yo no pudiera quitar de aquí, por ejemplo, kinésica y somática y convertirlo en una habilidad adicional por aquí, ¿no? Pero eso significa que los personajes en general van a ser en Eclipse Phase más competentes, incluso que en Fate. Lo cual tiene sentido teniendo en cuenta todas las mejoras y toda aquella tecnología que tienen a su alcance. Llama la atención también la división en aspectos, que si os fijáis, hay cinco, hay cuatro en lugar de los cinco tradicionales en Fate básico. Ahora veremos por qué. El primero es igual, es el concepto principal. En este caso, pues un técnico anarquista criado en el espacio. ¿Por qué pongo aquí lo de anarquista si realmente su facción ya era Argonauta y criado en el espacio si ya indico en el trasfondo que es un colono espacial original? Porque esto es un aspecto y puede ser invocado y forzado. La facción y el trasfondo son solamente como referencia del personaje, pero no tienen efectos mecánicos, ninguna de las dos cosas. Como concepto de problema, pues en este caso sobrevivir no es suficiente. Para este personaje siempre está dispuesto a complicarse más la vida. Y luego hay un aspecto además que veis de ego, que significa que es un aspecto que forma parte de la mentalidad del personaje y que siempre lo va a acompañar, da igual en qué cuerpo esté enfundado, es la lealtad hacia Firewall. Firewall es la compañía o el grupo secreto, la organización en la que está trabajando el personaje. Están dedicados principalmente a intentar acabar con amenazas que sean tan graves como para poder destruir a la humanidad de un modo u otro. Pues Firewall, en este caso, es su aspecto, el de este personaje, es ocultarse es necesario, pero así no podemos actuar a gran escala. Os recuerdo que todos los aspectos deberían tener una posibilidad para ser invocados, en este caso, pues facilidades pues, para ocultarse o obtener secretos o recursos, y también puede ser forzado de manera negativa, ¿no? Así no podremos actuar a gran escala. Esto hay circunstancias en las que seguro que importa, tanto a nivel social como a nivel físico. Y luego hay uno que aquí pone Freeform, no sé si lo leeréis, que es un aspecto libre. Os recuerdo que en Fate básico estaba el concepto principal, el problema y tres aspectos libres. Aquí está el concepto principal, el problema, la lealtad hacia Firewall y un solo concepto libre. ¿Vale? Que en este caso es, conozco a alguien que tenía uno muy parecido. Probablemente pueda utilizarlo pues a nivel de reparaciones, de conocimiento de o esto para qué puede servir, cómo se podría arreglar esto. Esto es cacharro es mejor que aquel otro.
Pero todos estos aspectos son de ego, como decíamos, siempre acompañan al personaje. Decimos acompañan porque luego está el morfo, que es el cuerpo en el que habita. Cada morfo tiene un aspecto principal también, que es el tipo de morfo. En este caso es un rebotador, es un cuerpo biológico que tiene los pies prensiles también, muy adecuado para trabajar en gravedad cero o en microgravedad. Pero todos los morfos tienen también un segundo aspecto, que en general suele ser negativo. ¿Vale? En este caso es torpe en gravedad. Así como es muy bueno para ir flotando de aquí para allá, agarrándose a cuanto asidero encuentre, pues realmente cuando hay gravedad no es muy bueno caminar con pies que a efectos prácticos son casi manos. Todos estos aspectos, estos dos aspectos, también pueden ser forzados e invocados. Cada uno de los morfos tiene además un coste en refresco, que es uno de los puntos fate, uno de los puntos de destino que tiene que pagar para poder habitarlo. Y todos tienen también una durabilidad, que es como la resistencia, en base a la cual se van a calcular las casillas de estrés físico. Cada morfo además puede incluir una o más proezas que hay que pagar aparte. De hecho, en concreto, los personajes en Eclipse Phase empiezan con 6 puntos de refresco, de los cuales tienen que gastar como mínimo 3. Y uno de esos 3 tiene que ser como mínimo una proeza de ego, pero también hay proezas de morfo que se compran aparte, el coste de refresco del propio morfo y también puede comprarse extras como extras proezas que proporcionen equipo. En total, si os fijáis, en este caso estamos hablando de una proeza de equipo, una proeza de morfo, el coste del propio morfo y una proeza de ego. En total son 4, 6 puntos de refresco, menos esos 4 quedan 2, que son los que indican la ficha. Hay algo que puede llamaros la atención y es esto aquí que pone traits, rasgos. Esto son. No son realmente aspectos. Son más bien como ventajas que tiene el personaje que puede utilizar siempre. ¿Vale? En este caso, este morfo tiene biomodificaciones básicas que incluyen pues que tiene una pila cortical, con lo cual una pieza del tamaño aproximado de una colilla de cigarrillo, ¿vale? Y que le tiene implantado en la nuca. Eso le permite ir haciendo backups de su memoria básicamente una vez por segundo, creo recordar. Tiene como adaptación ambiental que soporta la vida en el vacío. Y es que este personaje, por muy sorprendente que parezca, este morfo, el rebotador, puede vivir en el vacío. Está especial al menos durante un tiempo, mientras le dure la reserva de oxígeno que tiene el cuerpo adaptado para poder almacenar oxígeno durante un tiempo. Y además está preparado para resistir el frío y la radiación. Con lo cual podría vivir en el vacío durante media hora mínimo. Tiene más cosillas. Tiene los pies prensiles, que es como decíamos, es un rasgo, no es un aspecto que haya que invocar. Como tiene pies prensiles, pues es un poco como la descripción que tiene, ¿no? Y además, como movilidad, pues es muy ágil. Si os fijáis, pone movilidad ágil entre paréntesis, porque es el tipo de movilidad que tiene. Hay otros personajes que pueden tener un cuerpo, pues muy como de ave, por decirlo así, y pues, igual tiene movilidad vuelo. Hasta aquí. ¿Qué diferencias tenemos con el Fate básico? Y este. Para empezar, los aspectos. Esto es a modo de resumen. Los aspectos pueden ser de ego o de morfo. Todos los aspectos de ego acompañan siempre al personaje, aunque cambie de cuerpo. Cada morfo tiene un coste en refresco y unas proezas que también hay que comprarse aparte. Y hay tres tipos de proezas: los de morfo, los de ego, que siempre acompañan al personaje, y los de equipo. Hay más puntos para habilidades y los morfos tienen un concepto nuevo que son rasgos. Y por último está la musa, que como veis tiene dos habilidades que son InfoSec, infoseguridad, para hackear y esas cosas, e investigar, que es para hacer búsquedas en la malla, como en la red, como en internet. ¿Qué es la musa? Es un programa
con el que se ha creado el personaje. Básicamente es como una especie de software, como de agente virtual, con el que puede hablar. Es una especie de IA. Y conoce todas sus manías, sus costumbres, y le ayuda pues a hacer búsquedas en la malla, a poder evitar que le hackeen la propia VPN, la red privada virtual del personaje, para que nadie se haga con el control, por ejemplo, de su equipo. Y a efectos prácticos es como una especie de mini PNJ que hay que interpretar. Ya puede interpretarlo el narrador o algún otro jugador, eso a decisión de la mesa. Cada jugador además tiene el suyo, tiene su propia musa, con lo cual pues puede dar cierta gracia. No tiene más. Las principales diferencias son esas, son que aquí tienes un morfo, que tiene sus propias proezas aparte y sus propios aspectos aparte. Y que también puedes tener pues extras de equipo, que te insiste mucho en ello, ¿no? Pero la hoja de personaje, como veis, no tiene mucho más. Abajo vienen las casillas de estrés físico, que pueden depender o bien se calculan o bien en base a la dureza o bien en base a la puntuación de somática que tenga el personaje, que en este caso es la misma. Y la puntuación de estrés mental, que depende, como siempre, pues de la voluntad del personaje. Las consecuencias, como siempre, y ya está. Esto es Eclipse Phase. Esto es Eclipse Phase en su versión de Fate. Yo creo que han trasladado bastante bien lo que supone el tener un morfo que te ponga aspectos que puedas invocar y forzar. Que cada morfo además le hayan añadido los rasgos que son pues, como unas definiciones adicionales que te permiten hacer cosas. Si tú tienes agallas puedes respirar bajo el agua. Ya está, no hay que gastarse un punto de destino, ni hacer tiradas, ni lo haces y punto. Es como un implante. Está muy bien, además, que cada morfo tenga proezas aparte, que tú te compras aparte. Igual tu morfo tiene la posibilidad de tener dos proezas en concreto y tú te las puedes coger o no. Te permite personalizar un poco más a tu morfo. Incluso en el inicial, tú puedes añadirle proezas que no te venían en ese morfo por defecto, ¿vale? Por ejemplo, este rebotador igual tiene una habilidad especial para exudar feromonas, por ejemplo. La O de la musa está muy bien, le incluyen dos habilidades, sencillito, y la puedes utilizar como si fuese un PNJ más, pues para hacer tiradas adicionales. Y nada más. Ventajas y desventajas con respecto al sistema original de Eclipse Phase. Es mucho menos detallado. Es Fate. Realmente se basa más en la narrativa que en sumar más uno o un más 10, o lo que sea. Eso significa además que tienes que pensarte muy mucho cada proeza. Cuesta sacar unas proezas de ego, de morfo y de equipo adecuados. A pesar de que tengo que reconocer que para lo pequeño que es el librito vienen un montón de ejemplos, pero un montón para elegir. Los aspectos de ego llaman mucho la atención también porque reflejan todo el trasfondo del personaje y yo creo que eso está genial. Eso de que es cuál es tu intentar representar dentro de tus aspectos de ego, cuál es tu facción, cuál es tu trasfondo, cuál es tu relación con Firewall. Todo eso está muy muy bien. Y hay otra cosa, y es que cuando estás haciendo el personaje, te dice que al igual que en el sistema original, elijas las motivaciones del personaje. Por ejemplo, estoy a favor de reclamar la Tierra. Quiero intentar recuperar el planeta Tierra que lo hemos perdido por culpa de los titanes. O estoy en contra del hipercapitalismo. O estoy a favor de la defensa de las IAs como entidades sentientes. O en contra. Y todo eso no se refleja exactamente en aspectos ni en rasgos, pero sí que te ayudan a visualizar el personaje, a interpretarlo mejor, que al final es de lo que se trata. Eso significa también que hacer una ficha de Transhumanities Fate no es rápido. Es fácil, pero no es rápido. Y con respecto al sistema original, Eclipse Phase tiene la ventaja de que está mucho más detallado, de que te permite elegir muchas más cosas, pero el sistema pues es un poquito más complejo. Diferencias las veremos el sábado cuando nos pongamos a jugar y podamos probarlo. Así que os espero allí y vamos a ver qué tal va.